Favor. Vemos ahí, chicos. Ahí sí, listo. Ya vemos, listo. Hoy vamos a componer un poema épico o una oda. ¿Sí? Tiene hasta el día jueves de la próxima semana para componer la oda. ¿Sí? Hoy la vamos a planificar. Tiene que elegir una de las dos. No va a componer las dos, por si acaso. ¿Sí? Yo doy la clase de las dos, pero usted elige una de las dos. ¿Sí? Ponga esto en el cuaderno de materia. Eso ponemos de título. Composición, poema épico u oda. Composición, poema épico u oda. ¿Ya? ¿Qué será un poema épico? Normalmente hemos visto en clases la Ilíada, la Eneida y la Odisea. Las características que tiene un poema épico es que está escrito en cantos y no en capítulos, ¿sí? Obviamente, en este caso, para componer no puedo componer varios cantos o varios capítulos, sino solo un canto, ¿sí? Se les va a mandar a componer solo un canto. Es una historia escrita en verso. ¿Sí? Por lo cual seguimos la misma idea de la lógica de la lírica. ¿Sí? Por eso utilizamos la misma técnica, porque está escrita en verso. Sus personajes son héroes y semidioses. ¿Sí? Su conflicto principal es una batalla. Listen. Dígame, Adair. Eso igual copiamos. Sí. Dicen una pregunta. Dígame, Leslie. Eso tenemos que copiar. Sí. Gracias.
Listo, para conocer más sobre el poema épico, vamos a ver el siguiente video. Bastante a través del canal, así que decidí cubrirlo. Bueno, la poesía es larga, seria, pero de carácter poético. La poesía épica, o sea, el poema épico, es protagonizado por un héroe. Esto es muy importante, o sea, narra hechos épicos, hechos de valentía, normalmente con un héroe como protagonista. Ejemplo de la poesía épica tenemos, por ejemplo, el Cantar del Mio Cid, la Ilíada y la Odisea de Homero. Si no las ha leído, les recomiendo que lo hagan porque tiene una gran belleza en el lenguaje. Son obras de la literatura universal y ahora un poco se ha caído en desuso la lectura, pero realmente valen la pena. Ok, ¿qué características tiene la poesía épica? En primer lugar, habla de una temática nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los poemas épicos nacieron en un determinado contexto y en un determinado momento de la historia. Entonces, el personaje que protagoniza ese poema épico normalmente está vinculado con la cultura de la región donde se escribió el poema épico. Entonces, por eso se dice que es una temática nacional y regional, porque normalmente los protagonistas son héroes que son propios de la cultura donde están haciendo ese poema épico. Alcance amplio, o sea, la poesía épica puede ser leída por cualquiera. De hecho, inicialmente los poemas épicos se transmitían solo de carácter oral y por eso es que son tan largos y también por eso es que se escriben en verso. Porque como no existía la escritura, entonces los poemas épicos permitían transmitir de generación en generación valores, como por ejemplo el trabajo duro o hazañas de personajes históricos que querían destacar en un determinado pueblo, en un determinado lugar. Entonces tenía un alcance muy amplio porque no existía la escritura. Entonces, como nadie podía leer, la única manera de transmitir estos poemas era de manera oral y se iban transmitiendo de generación en generación. Narración en pasado. Esta parte es importante. ¿Por qué? Los poemas épicos normalmente hablan de héroes o protagonistas en tiempo pasado. Es decir, la poesía épica no es una novela, no es un cuento, no es un microrrelato, no es algo actual, sino que tiene como protagonista personajes que normalmente no existen, como por ejemplo el caso de Hércules, si alguna vez han oído hablar, el semidios que tenía una gran fuerza. Entonces, siempre estas historias van escritas en pasado, porque se refieren a un evento que supuestamente ocurrió en el pasado. Y digo supuestamente porque casi todos los poemas épicos en realidad son ficticios. La parte que no es ficticia, claro, es el trasfondo que se quiere transmitir a través del poema épico, que normalmente es relatar hazañas o enfatizar en la importancia del esfuerzo para conseguir nuestros objetivos. Versos largos. Normalmente la poesía épica es muy larga. Si ustedes ven la Ilíada y la Odisea y se dedican a leerla, van a ver que es súper extenso eso. ¿Y por qué razón es? Bueno, precisamente porque como era la única manera de comunicación que tenían los pueblos, entonces las personas, por decirlo así, se explayaban en la poesía épica porque era la única manera de comunicación que había. En ese tiempo, cuando nace la poesía épica, no existían los libros. Imagínense ustedes un mundo sin libros. Entonces, por eso son versos súper largos. Incluye incluso libros como la Ilíada y la Odisea, que son gigantescos. El Cantar del Mio Cid también, que es bastante largo. Hay una exaltación de los valores, en efecto, como hay un protagonista, que normalmente es un héroe, una persona que hace hazañas extraordinarias, entonces hay una exaltación de los valores. Puede ser de su fuerza, puede ser de su inteligencia, puede ser de su capacidad de trabajar en equipo, de alcanzar una meta. O sea, hay una exaltación de valores por parte de ese héroe. Y de hecho ese héroe personifica las cosas buenas que la cultura quiere transmitir a todos en realidad. Bueno, hay acciones sobrehumanas, sí, normalmente. Por ejemplo, si ustedes leen la Ilíada, la Odisea, van a encontrar que los personajes hacen cosas imposibles, hazañas imposibles. Por ejemplo, Hércules, en algunas historias, por ejemplo, se dice que podía sostener el mundo con un dedo. Eso realmente no es verdadero, nadie puede sostener la tierra con un dedo. Pero, como es un poema épico, entonces narra acciones sobrenaturales.
Y finalmente, otra cosa importante, que a muchos no les gusta a veces de la poesía épica, es el estilo ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza un lenguaje grandilocuente, es decir, un lenguaje muy rebuscado, muy trabajado, no está escrito de manera sencilla, a veces no lo entiendes a la primera, lo debes de leer 2 o 3 veces para que te quede claro, porque como la idea precisamente es engrandecer al personaje, entonces el lenguaje que utiliza el escritor normalmente es un poco complejo. Entonces, para que vean un ejemplo de un poema épico, aquí les escribí una parte del poema Caupolicán de Rubén Darío, para que ustedes vean cómo realmente funciona un poema épico, porque yo pienso que todos aprendemos mejor a través de los ejemplos. Entonces lo vamos a leer. Caupolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Si ustedes se fijan aquí, tenemos obviamente que Caupolicán es el héroe de la historia. Vean cómo el escritor, que es Rubén Darío, lo exalta. Porque, por ejemplo, dice aquí, pudiera tal guerrero, lancero de los bosques, Nenrop que todo caza, desjarretar un toro, estrangular un león. Que un hombre pueda estrangular un león o desjarretar un toro con un golpe está bastante difícil. Si tuviera un mazo, tal vez. Pero si ustedes se fijan aquí, el escritor está exagerando las cualidades que tiene Caupolicán, y eso es una de las características de la poesía épica. Además, acciones sobrehumanas y estilo bastante ceremonioso. Si ustedes se fijan aquí, el lenguaje que utiliza el escritor no es sencillo. Si ustedes recuerdan el video del microrelato, el cuento y la fábula, ustedes pueden ver ahí que el tipo de lenguaje que utiliza el escritor en estos casos es súper fácil, sencillo, no hay palabras complicadas. Pero es muy diferente la poesía épica porque una de sus características es la belleza del lenguaje y la complejidad del lenguaje. Entonces, si ustedes leen aquí incluso, solo una persona culta que haya leído puede comprender también el poema, porque aquí se mencionan algunos textos y algunas personas como Hércules, Nimrod, que si no saben quiénes son, les recomiendo buscarlo en Google para que amplíen su conocimiento de literatura general. Pero si ustedes se fijan, esto ya es un texto escrito de manera ceremonial, compleja, grandilocuente. En realidad, en el caso de este poema épico no es tan largo, está compuesto por 2 estrofas. La segunda estrofa no la incluí por tema de espacio y para que se les hiciera más fácil a ustedes ver las letras. Pero si ustedes lo buscan, solamente con más cortito que encontré para podérselo explicar. Además, temática nacional y alcance amplio, porque lo que tiene como objetivo este poema, si ustedes se fijan, es destacar la raza indígena y la fuerza que tenían los indios, porque Caupolicán, según pues, que se cree en la historia, fue un guerrero indígena. Y la prueba que él tenía que pasar para volverse el toqui, o sea, el jefe de la tribu, era cargar un tronco. Si se fijan, aquí también hay alcance amplio, temática nacional, porque lo que se pretende es reivindicar a los pueblos indígenas. Y además, bueno, hay exaltación, obviamente, de las acciones del personaje, porque según el poema, aunque sea con el tronco al hombro, porque era un toqui, o sea, un jefe de tribu, tenía precisamente que pasar esa prueba, que era cargar un tronco durante muchos días. Entonces, básicamente, pues, eso ha sido todo por hoy. Esto tiene que tomar en cuenta aquel que vaya a elegir escribir un poema épico como composición en este caso, ¿sí? Recuerden, la idea solo es darles una técnica, ¿sí? Pero como la composición es voluntaria y necesita inspiración, necesita imaginación, no les puedo exigir, hágame el poema épico, hágame la oda, ¿sí? Vamos evolucionando sus ideas sobre lo que ustedes pueden hacer. ¿Qué es la oda? Primero, no es la forma como... Ya. Una oda es un poema no necesariamente estrófico, es decir, no es necesario que lo dividan en estrofas en el momento en que, en este caso, ustedes lo escriban, ¿sí? A veces por facilidad es la división en estrofas,
¿sí? Esto copien, por favor, chicos. Es una serie de elogios y apologías. Eso quiere decir que las palabras que voy a utilizar son para dar halagos, elogios. No necesariamente a alguien en especial, pero sí, voy a tratar de utilizar en la mayoría de casos ese tipo de palabras. En la antigüedad fue utilizado para alabanza según las creencias, ¿sí? En los tiempos que estamos viendo, eran creencias politeístas, es decir, a varios dioses, por lo cual hay una oda a Afrodita, hay una oda a Zeus, hay una oda a cada uno de los dioses griegos o a cada uno de los dioses romanos, ¿sí? Los poetas, según su inspiración y según el sentimiento y el significado que querían darles a sus poemas, les daban estas alabanzas y les cantaban estas alabanzas. Anteriormente, recuerden que se interpretaban con una lira. La principal figura que se utiliza, figura literaria o recurso, dentro del poema es la exclamación. ¿Qué es la exclamación? Nada más que utilizar una sola palabra entre signos de admiración. Comenzar, oh bella Venus, oh hermosa tal, ¿sí? Adiós, ¿ya? Ese tipo de palabras, o en este caso son figuras, son recursos literarios que nos ayudan a expresar de mejor manera, este poema o este tipo de poema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Copió? ¿Sí? Escuchemos más sobre una oda. Que ya se daba en la antigua Grecia y estaba destinada a ser cantada, es decir, se recitaba acompañada por un instrumento musical. Según el tema del que tratase, podría ser religiosa, en alabanza a los dioses, heroica a los héroes y sus hazañas, filosófica a distintos temas y amorosa. Y según se cantase, podrían ser corales o monodias, cantadas por un coro o por una sola persona. Píndaro cantó a atletas y dioses, Anacreonte a los placeres de la mesa y Safo al amor. Conocemos odas en la poesía castellana de Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega, Herrera, Quintana, Cienfuegos, Juan Nicasio Gallego y Espronceda, entre otros. Y ya en la época moderna fue Pablo Neruda con sus odas elementales quien volvió a cultivarlas. Aunque debemos recordar la Oda a la Alegría de Schiller, que fue la inspiración para que Beethoven compusiera la Novena Sinfonía. Y teniendo en cuenta que las odas, aparte de tener una rima regular, arte mayor, arte menor, dependiendo de la oda, porque puede ser una alabanza, como la que vamos a ver de Neruda, la Oda al calor tormentoso de Chile, vive el rosado congrio. En las ollas chilenas, en la costa, lleven a la cocina el conte, y al descubierto queda entonces el racimo del mar para nuestro apetito. Ahora huele su fragancia iracunda, entonces hasta que la cebolla tenga color de oro. Camarones marinos, y cuando ya llegaron a su jugo del océano, y por el agua clara que desde el congrio y se sumerja en gloria, ya solo es necesario dejar en el manjuego lentamente entregar el tesoro, hasta que en el caldicha lleguen recién casados los sabores del mar y casa el cielo. Ya, entonces mucho más fácil de escribir, ¿sí? Ya depende mucho de ese temas, ¿sí? Tanto de lado y lado, de manera que la preparación la hagamos aquí, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar el libro, ¿sí? El libro, dentro de sus páginas, nos propone un taller literario, ¿sí? Nos dice lo siguiente: la historia secreta del animal del Palacio de Circe, ¿sí? Y nos da referencia en ese taller literario. Entonces, para inspiración,
porque necesitamos referencia. Y para la preparación de esta oda o poema épico, vamos a utilizar la página 60 y 61, ¿sí? Y posteriormente, la técnica para que ustedes elijan cuál de las dos hacer, ¿sí? ¿Entendemos hasta ahí? ¿Ya? Ya, ¿qué quiere hacer Leslie? ¿O todavía no tiene idea? No, no tiene idea. Ya, vamos a ver si le salen las ideas después de que salimos y volvemos a entrar, chicos. Me queda menos de un minuto.